Unas 100 personas participaron este domingo en una carrera en la nieve, vestidos solo con ropa interior, en un Belgrado helado a 7 grados bajo cero, pero con sol y festejando la alegría y las maravillas del invierno. La divertida carrera de un kilómetro de largo, celebrada por primera vez en Serbia, tuvo lugar en un parque que rodea el lago Sapsko en la capital y fue organizada por un club de atletismo local. Los participantes, hombres y mujeres de entre 15 y 60 años de edad, corrieron sonrientes en zapatillas deportivas por una senda cubierta de nieve y algunos llevaron bufandas y gorras de colores vivos, pero sin ningún tipo de ropa de abrigo. Según el organizador, el Club de Carrera de Belgrado, el objetivo del insólito evento es desafiar con el juego y la alegría la vida cotidiana que satura a los ciudadanos de preocupaciones, temores y dificultades también asegura que la exposición controlada al frío refuerza la inmunidad y rejuvenece el organismo todo un reto en serbia que vive desde hace tres semanas temperaturas constantemente por debajo de los cero grados